Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas todas las personas que están conectándose a esta transmisión, que es nuestra última actividad en Facebook Live de este Mi Género Tour 2020. Muchas gracias por acompañarnos desde el 10 de septiembre hasta hoy 4 de octubre. Y justamente vamos a cerrar con una actividad que nos emocionaba mucho desde el inicio y desde hace algunos, tal vez meses, que estamos organizándola y hablo de este panel que vamos a tener el día de hoy, que es el panel de Infancias y Derechos Humanos, Reflexiones sobre el Castigo Corporal en colaboración con la Embajada de Suecia en México y a quien, por supuesto, le doy las gracias por siempre la colaboración que tenemos desde algunos años, tanto para organizar actividades, digamos, paralelas a la exhibición, así como tener algunas películas dentro de nuestra selección oficial. Y bueno, me gustaría darle las gracias sobre todo a Sara Jacobson, que es la segunda secretaria de Asuntos Políticos de la Embajada de Suecia en México, quien ha estado coordinando y gestionando este panel que como ya mencionaba, nos emocionaba mucho desde el principio. Y por supuesto también a las personas que están participando. Y me refiero a Patricia Colchero Aragonés, que es coordinadora de información y estudios de la Secretaría Ejecutiva de la SIPINA, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a Leonardo Mier Bueno, que es Oficial Nacional de Protección a la Infancia de la UNICEF México, y a Mariana Beupia Cesarte, coordinadora de incidencia política de Save the Children en México. Así es que muchas gracias a todas las personas que están participando. De verdad que es un esfuerzo que llevó bastante tiempo a coordinar y que finalmente va a ser, digamos, nuestra actividad de clausura. Y sobre todo es un tema que está súper vigente en este momento en el contexto que nos encontramos, que es el contexto de la crisis de salud derivada por la pandemia de la COVID-19. Y bueno, justo estamos todavía dentro de los últimos 2 días de exhibición que tenemos en Mi Género Tour 2020, donde estamos con programación de películas a través de la plataforma filminlatino.mx en la categoría Infancias y Derechos Humanos. Entonces justamente estamos contextualizando este panel en esta categoría, también para que haya otros materiales, digamos, en programación, en películas, para que se acompañe con todo este contexto. Así es que, Sara, muchas gracias por la colaboración y te cedo la palabra para que puedan empezar con el panel. Y bueno, recordarle a las personas que pueden dejar sus comentarios o sus preguntas. Vamos a tener aproximadamente 1 hora de diálogo entre las personas que son nuestros panelistas y al final vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, así es que pueden irlas dejando aquí en el comentario. Gracias, Sara, entonces te cedo la palabra. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias por esta iniciativa y esta oportunidad de poder hacer este panel juntos. Y sobre todo, muchas gracias a los panelistas por aceptar la invitación y poder reflexionar con nosotros, ¿no? Yo no soy una experta en este tema, entonces me da mucho gusto poder compartir vuestras opiniones y vuestro conocimiento sobre esto. Quisiera empezar a hablar un poco del contexto de por qué en todos los temas que podemos hablar de infancia y derechos humanos hemos elegido justo castigo corporal, porque no, bueno, hay muchos temas en los que elegir, ¿no? Y hemos elegido este tema justo por la experiencia de Suecia respecto al castigo corporal, la prohibición del castigo corporal, pero también por el interés que hay en México y que vemos en México, del que hablaremos un poco más. Suecia fue el primer país en prohibir castigo corporal en 1979. Y antes de eso había como algunas leyes que prohibían la violencia en general a los niños y a las niñas, pero esa ley fue innovativa porque era la primera en el mundo que realmente explícitamente prohibía todo tipo de castigo y de castigo físico y de castigo corporal. A las niñas y a los niños, ¿no? Y no solamente profesores en la escuela, sino también a padres y a otros adultos alrededor de niños, ¿no? Y hay que verlo un poco en el contexto de Suecia de este entonces, ¿no? No, en ese entonces el castigo corporal era muy común, era algo que veíamos en la mayoría de los hogares,
Hay estudios que muestran que en 1970 había como 90% de todos los niños habían sido castigados de alguna manera por sus padres, por una bofetada, por castigo más severo, de diferentes maneras, ¿no? Y el cambio desde entonces ha sido muy radical, porque hoy en día se habla de que 5 a 10% de los niños han sido castigados corporalmente por sus padres o de alguna manera, ¿no? Y vemos que la ley fue muy, muy importante porque fue una de las primeras en el mundo, pero también muy innovativa en Suecia. Pero también todas las campañas de sensibilización, todas las iniciativas de la sociedad civil, todas las iniciativas del gobierno para concientizar y el debate público. Personas públicas muy importantes que decían que esto debe de prohibirse, ¿no? Quisiera también enfatizar un poco que la ciencia y la investigación muestra que el castigo corporal es dañino para las niñas y los niños. Es algo que vemos no solamente de manera temporal, sino también a muchos casos a largo plazo, que es, los estudios muestran que el castigo corporal puede reducir el desarrollo cognitivo, puede causar ansiedad e incluso agresividad de los niños, ¿no? Y no se ha podido mostrar científicamente que el castigo corporal tiene beneficios a la manera de dar mejor rendimiento o en el comportamiento de los niños, ¿no? Y hay muchas otras maneras de educar a los niños, a las niñas, ¿no? Y, o sea, el cambio en Suecia podemos reflexionar, hay muchísimos factores que han sido claves porque es algo que haya disminuido tanto, ¿no? Desde los finales de los años 70. Hay algunas cosas que fueron importantes, quizás la más importante de todas fue justo el cambio en la sociedad, viéndose que se volvió más democrático y más igualitario, y este cambio incluía a los niños, o sea, los niños dejaron de ser propiedad de sus padres o propiedad de la familia y empezaron a verse como individuos en sus propios derechos. También hubieron partes importantes en esta ley, como que más niños asistieron a la escolar y ahí se hizo cada vez más difícil a los padres poder ocultar que habían prácticas abusivas. El personal de la escuela, el personal de la salud, tenía, o sea, como parte de esta ley, tenían que denunciar si veían que había un niño que sospechaban que estaban, que habían sido víctima de violencia, ¿no? Y eso hizo que, obviamente, bajó mucho la violencia. Hoy en día Suecia tiene varias herramientas, no solamente esta ley, sino también centros de atención especializado, de los que hemos, en violencia más grave, pero también en castigo corporal. Y hay como otros aspectos como el permiso parental, por ejemplo, la manera de dar permisos a los padres remunerados, o sea, pagados, para que puedan quedarse en casa al principio, que también han sido maneras de bajar el estrés, ¿no? en la educación. Bueno, como antes de presentar a los panelistas, también quería mencionar un poco que este grupo que hemos invitado aquí es un grupo muy especial porque hemos trabajado juntos anteriormente, ¿no? Hemos trabajado en varios ámbitos. Suecia y México fueron uno de los primeros países que... Suecia y México fueron algunos de los primeros países en ser parte de una iniciativa que se llama Alianza Global para Terminar con la Violencia contra Niños, que fue una iniciativa conjunta de UNICEF, que está aquí presente, también de otras agencias de las Naciones Unidas, de varios gobiernos, de la sociedad civil y del sector público, ¿no? Entonces, esta iniciativa fue importante para enfatizar la importancia de prohibir el castigo corporal en el mundo entero. Hoy en día no sé exactamente la cifra, quizás alguien aquí puede iluminarnos, pero sí hay muchos más países que han prohibido la práctica de castigo corporal y es algo que queremos impulsar en muchos aspectos. Por último, también es como dijo Victoria, es imposible reflexionar hoy en día de cualquier cosa sin pensar en el efecto del coronavirus que tenemos hoy en día, ¿no? Y de qué impacto tiene en el derecho de la niñez y en el derecho de los niños hoy en día. Hay muchas cosas que pueden complicar la vida de los niños hoy que no están directamente
conectados al coronavirus, pero que obviamente son un efecto de esto. O sea, hablamos de confinamiento de mucho tiempo junto con familias o junto con familiares, quizás escuelas cerradas, quizás la situación económica familiar que se complica, ¿no? Entonces va a ser interesante también escuchar un poco más sobre este tema y qué, o sea, qué desafíos nuevos vemos en esta realidad que es tan distinta y tan rara para todos, ¿no? Que aunque ya nos estamos acostumbrando un poco, ¿no? Pero vemos que va a tardar tiempo en que volvamos a la normalidad. Dando este panorama y hablando un poco así de general de la situación en Suecia, volvemos a platicar más sobre la situación en México. Ahí no voy a decir mucho más, sino dejar a nuestros panelistas que nos expliquen más cómo estamos aquí hoy en día. Y les pido un poco que presenten quiénes son, pero también sobre todo sus organizaciones y por qué están involucrados en este tema. Y lanzo estas preguntas detonadoras, pero también dejo que sea un diálogo y una conversación entre ustedes, ¿no? O sea, que puedan reflexionar sobre lo que dicen de diferentes perspectivas, ¿no? Es muy interesante tener una agencia del gobierno aquí, tener la sociedad civil, una agencia internacional y poder juntos ver este tema que a veces parece muy, muy fácil porque decimos que solamente prohibir, pero que en la realidad es bastante mucho más complejo que eso porque toca todas las partes, ¿no? La parte familiar, pero también la parte de una sociedad y cómo nos organizamos, ¿no? Sara, te interrumpo tantito. ¿Quieres que antes de que pasemos a las preguntas en sí, ponga el video? Quizás podemos ponerlo al final, si no, como okay. Parece. Sí, sí. Empezamos directamente con la conversación. Que habla, el vídeo es un vídeo muy corto sobre el mismo tema, ¿no? Y así podemos verlo con esos ojos. Entonces, empezamos con Patricia Colchera Aragonés. Quiero que te presentes un poquito más qué es Pina y por qué estás aquí hoy con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, soy Patricia Colchero, yo estoy en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, pues ustedes saben que a partir de que fue promulgada la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pues esta ley mandata que haya unos sistemas que hagan la protección de niños, niñas y adolescentes a través de pues, orientación en políticas públicas y acciones muy concretas. Y bueno, pues hay un sistema nacional, hay 32 sistemas estatales y alrededor de 1.800 sistemas municipales. Entonces, bueno, esta red es una red muy importante y uno de los temas que es, por supuesto, fundamental de trabajar en estos sistemas y donde la Secretaría Ejecutiva es, digamos, quien da seguimiento a todos los acuerdos del sistema, es el tema de violencias. Y tenemos para ello una comisión que tiene todo un plan de acción con 20 acciones específicas sobre distintas violencias y, bueno, donde las autoridades, cada una de las autoridades tiene una responsabilidad para llevar a cabo este plan de acción en este sexenio, un plan de acción en los años pasados también. Y bueno, pues ahora nos encontramos con platicando sobre este tema que es muy importante y sobre los cuales, por supuesto, nosotros tenemos, digamos, una responsabilidad como los sistemas. Pues bueno, la pandemia ha significado un cambio pues, muy importante en nuestras vidas y estos meses nos han, digamos, cambiado nuestra rutina habitual y nos han hecho reflexionar sobre una gran cantidad de temas que antes no nos parecían importantes. Nos han hecho reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre la escuela, la comunidad cercana y sobre nuestra relación con el mundo. Este aislamiento, bueno, pues también nos ha traído incertidumbre, ¿no? Ansiedad, estrés y bueno, para muchos hogares ha traído una disminución o una pérdida del ingreso económico, lo cual preocupa mucho porque si bien antes de la pandemia la mitad de niños, niñas y adolescentes de nuestro país vivía en pobreza, pues sabemos que esto en estos tiempos pues se ha agudizado en estos últimos 6 meses. Y cuando hablamos de pobreza, pues hablamos de carencias en seguridad social, alimentación, salud, por supuesto en rezago educativo,
además de un riesgo en que el trabajo infantil y adolescente pues, se pueda incrementar. Por supuesto, otro de los temas principales que debemos atender desde las instituciones de gobierno es el de la violencia en los hogares, que bueno, pues con el aislamiento también ha aumentado, eso lo sabemos. Antes de la pandemia, además, sabíamos, ya teníamos estadísticas de que en el entorno familiar entre 6 y 7 de cada 10 niños sufrían violencias y que el 70% de estos casos eran provocados por un pariente, ¿no? Y bueno, pues conscientes de este agravamiento de la situación en términos de violencia, los sistemas de protección integral, los SIPINA que les llamamos, el federal, los estatales y los municipales, llevamos a cabo diferentes estrategias y acciones para prevenir la violencia y proteger a niños, niñas y adolescentes de dichas prácticas, en colaboración siempre con organizaciones de la sociedad civil, con agencias de Naciones Unidas, por supuesto UNICEF, con, y organizaciones de la sociedad civil como Save the Children siempre, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes y también con personas expertas mexicanas y de otros países. Lo retomo aquí para dar respuesta a la pregunta de ¿qué puede hacer la sociedad mexicana frente a la violencia y qué es lo que hemos hecho en México, ¿no? Bueno, pues estas estrategias tomaron diferentes énfasis dependiendo, por supuesto, de los contextos y las necesidades de cada lugar, buscando brindar herramientas a las personas cuidadoras y a niños y niñas para convivir sin violencia en el aislamiento a través, por ejemplo, de conversatorios con personas expertas, conversatorios en temas como cómo se manifiestan las violencias en tiempos de COVID, cómo podemos atenderlas, qué herramientas hay. Justamente hay un conversatorio sobre herramientas para una crianza positiva y la erradicación del castigo corporal, autocuidado de padres, madres y personas cuidadoras, etcétera. De veras se los recomiendo. Dan, digamos, mucha luz y muchas herramientas y mucha comprensión de muchos de los fenómenos que estamos viviendo y sobre todo del tema de violencia. Sobre estos temas también hay pues, muchos materiales compartidos en línea, UNICEF y Save the Children tienen muy buenos, y en estos días que por la reforma se ha estado hablando sobre la prohibición del castigo corporal y humillante y la crianza con amor, las personas han pedido mucho referencia a estos materiales. Bueno, en cuestión de participación, se echó a andar la consulta Crónicas de la Cuarentena para que niños y niñas contaran cómo estaban viviendo esta época. Con lo cual, pues esto nos permite a través de sus relatos, opiniones y propuestas orientar nuestras políticas públicas. Y bueno, pues para aquellos casos en los que la violencia no implicaba solo una toma de conciencia de las personas cuidadoras, en el gobierno federal pusimos en marcha un mecanismo de atención inmediata a denuncias para que niños, niñas y adolescentes o cualquier persona testigo de estas violencias pudieran denunciar estos casos o solicitar algún tipo de apoyo. La denuncia o solicitud de apoyo se recibe en el 911, que es un número de fácil recordación en servicio las 24 horas, los 365 días del año, que dependiendo del caso lo canalizan las autoridades responsables de atender los diferentes tipos de violencias. Entonces, pues si es una violencia psicológica, se canalizan las líneas de atención psicológica, de apoyo psicológico, que hay muchas. Si es un tema de violencia en línea, a las policías cibernéticas, si hay un tema de emergencia de salud, a los servicios de salud, y bueno, si, y a las procuradurías de protección de niños y adolescentes, por supuesto, y a las policías. Otra iniciativa muy importante en torno a la protección de niños y niñas contra las violencias y que se da muy oportunamente en este momento de la pandemia fue justamente la aprobación en la Cámara de Senadores del dictamen sobre la prohibición del castigo corporal y humillante por unanimidad. Este, bueno, pues ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su ratificación. Esperemos que no tendremos mayor obstáculo para que esto se ratifique en dicha Cámara. Pero bueno, en concreto, ¿qué establece esta reforma? Establece con mucha precisión qué es el castigo corporal y humillante. Brinda una definición concreta. Lo coloca como uno de los tipos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes y como un tipo de violencia familiar, que además pues sabemos que es un delito. Lo prohíbe como cualquier tipo de método correctivo disciplinario, no dejando a libre interpretación si la disciplina con violencia puede ser ejercida en contra de niños y niñas.
Además, deja claro que no es un tema privado, porque la protección de niños, niñas y adolescentes es obligación del Estado y por lo tanto es un tema público. ¿Pero por qué es tan importante esta reforma? Bueno, pues porque coloca en la agenda pública el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes y su derecho a una vida libre de violencia, con lo que estamos haciendo ahorita de reflexionar en conjunto sobre estos temas, porque nos hace reflexionar también sobre cuáles son nuestras prácticas de disciplina, qué prácticas estamos adoptando con nuestros hijos e hijas. Nos hace también profundizar nuestros conocimientos sobre crianza positiva y buscar alternativas y, bueno, pues es un avance, digamos, en la protección de niños, niñas y adolescentes. De manera general, para dejarle también espacio a mis compañeros, pues yo podría decir esto, ¿no? ¿Qué más? Gracias, Patricia. Recordaste que ni siquiera dije las preguntas, pero igual ya respondiste una pregunta importante sobre qué apoyo y ayuda puede dar la sociedad mexicana, ¿no? Quisiera seguir con Leonardo Mier de UNICEF, reflexionando sobre esto, ¿no? ¿Qué desafíos ven ustedes también desde una perspectiva global aquí en México sobre la situación y también un poco sobre la ley de prohibición de castigo corporal? ¿Qué apoyo pueden ustedes dar en estas situaciones? Bueno, pues muchas gracias. Te saludo con gusto, Sara, y a Patti y a Mariana, quien también ya tenemos trabajo conjunto. Y pues gracias por la invitación a UNICEF a participar en este foro y volver a conversar sobre estos temas que siempre son vigentes y necesarios conversar en cualquier entorno, porque a pesar de que desde nuestros ámbitos y nuestras disertaciones pareciera que son temas ya en el que todos estamos convencidos de la importancia de que no se justifique la violencia en contra de la infancia de ninguna manera, de ninguna forma, ni ninguna circunstancia, hay todavía quienes lo justifican, quienes lo permiten, e inclusive quienes pueden argumentar con alguna cierta lógica a favor de la disciplina correctiva, sobre todo por parte de padres y madres. Entonces, siempre es importante estos foros para recordarnos la importancia de seguir metidos en el tema, de seguir hablando sobre la prohibición absoluta de cualquier forma de violencia en contra de cualquier persona, sea un adulto mayor, sea una persona adulta, sea una persona de cualquier tipo de raza, sea una persona de cualquier tipo de idioma, sea una persona pobre, sea una persona rica, sea una persona, por supuesto, menor de edad, o sea una persona mayor de edad. O sea, al final el principio de la protección a la integridad y la protección de la dignidad de la persona, pues es un principio único e inalterable que debe de funcionar para cualquier persona, para cualquier ser humano, independientemente de su edad. Sin embargo, pues hay todavía quienes justifican que la violencia en contra de la infancia, sobre todo en el ámbito del hogar, es parte del derecho de la corrección y de la disciplina de los padres, madres y cuidadores, y que es una forma efectiva de educar, cuando lo que pues la evidencia ha demostrado es que no existe una correlación entre golpear y aprender, ¿no? Al contrario, o sea, el aprendizaje no entra a través de la violencia, sino entra a través de la vivencia, de la experiencia y de que puedas generar una conexión con la persona con la que se encuentra necesitada de ese acompañamiento, de esta persona menor de edad que requiere del acompañamiento de un adulto responsable, y a través de ese acompañamiento, pues, aprender, ¿no? Y entender por qué comportarse de una manera o de otra. Por eso creo que es muy importante este foro. A mí me gustaría hablar de algunas pues estadísticas que hacen referencia a la prevalencia de la violencia en contra de la infancia, para luego hablar de algunas
argumentos pues que deslegitiman cualquier posición que permita todavía justificarla. Y luego, como lo decía Patti, pues qué esfuerzos hay para poderla erradicar, ¿no? He entendido que tenemos otro espacio breve para poder hablar de algunas técnicas de disciplina positiva, para no solamente decir a los papás, a las mamás, que está mal golpear y que está mal castigar, sino qué pueden hacer en su lugar, ¿no? Bueno, lo primero sería entender que la violencia en contra de la infancia en el hogar es una violencia muy generalizada, muy esparcida y muy normalizada. A pesar de que creemos que no es así, sigue siendo algo que prevalece. Al menos el 63% de niñas, niñas, adolescentes de 1 a 14 años han experimentado algún tipo de agresión psicológica o física en sus hogares, es decir, 6 de cada 10 niños, de los cuales el 6% fueron objeto de algún castigo corporal severo, es decir, se les golpeó con un fuete, con una soga, con el cinturón, con una plancha, etcétera, ¿no? En contraposición, solamente el 31% de niñas y niñas adolescentes recibieron en sus hogares un trato digno, una disciplina no violenta. Esto contrasta con que alrededor del 94% de padres y madres dicen que golpear está mal y que debe de rechazarse y que no es justificable. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que a pesar de que el 94% de papás y mamás dicen que golpear es equivocado, la mayoría de los niños están siendo golpeados. Es decir, que lo que creemos que pensamos y los valores que creemos que sostenemos en nuestra práctica cotidiana no los estamos respetando, y al momento de tener esta relación cotidiana con las y los niños, pues se ejerce violencia en la cual la mayoría de niñas y niños son golpeados, ¿no? También sabemos pues que el 43% de las niñas y niños, según las encuestas, de las niñas y las adolescentes han padecido algún tipo de violencia sexual, y que de estas la mayoría se han llevado en los entornos más cercanos y cotidianos en los que se encuentran, es decir, en el hogar o en la escuela, ¿no? Y que alrededor de 18.000 casos al año son los registros que tienen los sistemas de salud del país de niñas, niñas y adolescentes que son atendidos por los sistemas de salud, por las clínicas y los hospitales públicos, por situaciones de violencia, es decir, por lesiones intencionales, en las que al momento ya de hacer la documentación del expediente, pues se da cuenta de que la inmensa mayoría son, 8 de cada 10 son niñas y mujeres adolescentes víctimas de violencia familiar, y que tan solo 4 de cada 10 casos de estos casos que se detectan en el hospital, solo 4 casos se reportan o se denuncian ya sea a las procuradurías de protección o a las fiscalías para que se siga un procedimiento y se proteja a los niños en primer lugar, y después pues se sepa cuál va a ser la derivación que se le va a dar o el tratamiento que se le va a dar junto con sus padres y madres, ¿no? También sabemos pues que la violencia hacia la infancia no solamente tiene una repercusión sobre sus derechos, sobre su desarrollo, sobre su integridad física y emocional, como con cualquier otra persona, sino que hay documentación y evidencia científica que da cuenta de que la violencia crónica, es decir, aquella que se genera de manera cotidiana, reiterativa, y aquella violencia que se lleva a cabo de manera muy constante, genera un estrés tóxico o una sustancia que le genera una sustancia tóxica al cerebro de las niñas y de los niños, sobre todo en edades tempranas, que les impide poder tener todas sus capacidades neuronales bien desarrolladas. Este estrés tóxico llega a ser tan dañino para niñas y niños que puede dejar inutilizado varias partes del cerebro, de tal manera que no se vuelven a recuperar
a lo largo del tiempo y quedaron inutilizadas, lo que demuestra que no solamente la violencia pues genera huellas temporales, sino también afectaciones permanentes en la vida de los seres humanos, ¿no? Y hay pues varias justificaciones que podemos dar o dimensiones ocultas de la violencia, sobre todo la que ocurre en el hogar. Una es la poca capacidad o la posibilidad limitada que tienen las niñas y los niños de poder denunciar, porque paradójicamente quienes son sus perpetradores son quienes deben de protegerlos. Entonces, obviamente en ese contexto es muy difícil poder denunciar a tus padres y a quien tiene la obligación de cuidarte. También hay un miedo a denunciar, no solamente de las niñas y los niños, sino también de otros adultos por temor a represalias. Todavía hay una visión de que los niños y niñas son vistas como propiedad de sus padres y cuidadores y por lo tanto se puede hacer de ellos lo que se quiera. Hay una transmisión intergeneracional de la violencia, es decir, como muchos de nosotros fuimos educados con violencia, creemos que la violencia en nuestros hogares es normal y que es efectiva y que no acabamos siendo delincuentes porque hubo alguien que nos golpeó y nos enseñó el camino correcto, cuando en realidad no hay ninguna correlación entre portarse bien y recibir un golpe, ¿no? Hay quienes justifican que la disciplina violenta es efectiva y todavía, como lo decía Patty, hay una permisibilidad legal o se permite legalmente la disciplina violenta, es decir, a pesar de que hay ya tratados internacionales, la propia Constitución, la propia Ley General de Derechos de la Infancia que establecen la prohibición de la violencia en contra de la infancia, todavía hay códigos civiles y leyes estatales, códigos civiles federales, que no establecen la prohibición explícita del castigo corporal y de cierta forma se justifica. Y hasta ahorita estamos debatiendo si efectivamente se tiene que prohibir o no el castigo corporal, ¿no? Y eso genera, por ende, también una persistente aceptación social de la violencia en el hogar y que se siga considerando que la familia es un espacio privado, ¿no? Ahora nadie cuestionaría, por ejemplo, si alguien ve golpear a una mujer en la calle, nadie diría, bueno, pues es que es la mujer de esa pareja y pues hay que dejarla que esa persona actúe como se le dé la gana, ¿no? Intervendríamos inmediatamente ante una situación de violencia en contra de una mujer o en contra de cualquier otra persona. Lo que cuando se trata de niñas y niños todavía justificamos de que se trata de una potestad de los padres o que se trata de algo que le compete al ámbito familiar como si fuera un entorno privado, cuando al final es la misma circunstancia que cualquier otro ser humano, ¿no? Hay un silencio en la familia, si el responsable es algún conocido por no querer denunciarlo. Hay también una perspectiva de dominación de género, es decir, no solamente las mujeres y las niñas adolescentes son víctimas de violencia por su edad, sino también por ser mujeres. Y como lo decía Patty también, pues hay un estrés que ha generado la situación económica actual y el encierro propiciado por esta pandemia, que ha propiciado mucha mayor violencia y menos canales para poder denunciarla, porque los niños ya no tienen acceso a la escuela, que al final acababa siendo un ámbito en el cual podían tener otras redes y otras formas de apoyo frente a lo que estaban viviendo en su casa. Entonces ahora se encuentran mucho más aislados que antes, ¿no? Y también de manera correlacionada, carecemos de mecanismos suficientes para poder denunciar la violencia. Tenemos el 911, pero no sabemos qué pasa después de denunciar, si llega la policía, si llega una procuraduría de protección, si el caso es atendido o no es atendido, si el niño es separado de su entorno familiar o si el agresor es separado, y acaba siendo algo todavía muy complejo para los niños, en el que en muchas ocasiones puede ser que los niños vivan situaciones todavía graves de violencia porque son internados en centros de asistencia que al final no resuelven la situación original que les aconteció, ¿no? Y por último, también hay una necesidad de recibir cuidados parentales y de que los padres tengan habilidades para poder atender a sus niños, para poder cuidarlos. Y ahí tenemos todavía un déficit importante
de instituciones que puedan trabajar con los niños para trabajar con los padres para que puedan educar mejor a sus hijos, ¿no? Lo dejo hasta ahí para no acaparar la palabra. Muchas gracias por estas perspectivas. Doy la palabra a Mariana para que des las perspectivas desde la parte de la sociedad civil, desde Save the Children. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, me voy a regresar también un poquito a lo que hablabas de enmarcar esto en el tema de derechos a partir de la pandemia en COVID, ¿no? O sea, justamente platicamos hace poco con Leonardo en una entrevista antes de la pandemia sobre la ley que estaba pasando sobre castigo corporal, ¿no? Entonces, después de que ya sabíamos que existían todas estas problemáticas y que teníamos que pasar una prohibición, porque ya estábamos en una crisis de derechos de la niñez, viene la pandemia, y entonces, ¿qué pasa? Exacerba todas estas crisis de derechos, ¿no? Entonces, solo regresando a tu primer pregunta, que nosotros ya la teníamos, ¿de qué manera aumentan los desafíos, ¿no? De derechos de niñas y niños? Y después, ¿qué sucede con el castigo corporal, ¿no? Y qué podemos hacer desde la sociedad. Entonces, yo creo que el tema de castigo corporal y el tema de derechos es un tema que no conocemos bien como sociedad. Y cuando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una prohibición de castigo corporal, ¿no? No necesariamente, muchas veces, igual en los medios se trata como una prohibición desde criminalizar eso, ¿no? Y no realmente la búsqueda es generar a partir de un marco legal cómo generas después una política pública y cómo aseguras después mecanismos en el gobierno y cómo también generas herramientas para madres y padres, ¿no? Vivimos en una violencia generalizada desde antes del COVID y como decía Leonardo, esto ha exacerbado, o sea, el COVID ha exacerbado desigualdades que ya existían, desigualdades de género, desigualdades que generan violencia. Ya desde antes había 5 millones de niñas y niños sin un acceso constante a salud, ya había problemas en vivienda. Entonces, ¿qué sucede y cómo se reúnen esta exacerbación de desigualdades con el castigo corporal y qué hablamos cuando hablamos de prohibición? Entonces, cuando hablamos de prohibición corporal, este marco legal en el que esperamos que, como lo platicábamos con Leonardo desde antes, que no se quede en la congeladora. Necesitamos que haya una ley que lo prohíba, porque entonces cuando tú haces políticas públicas te vas a referir a esa ley, ¿no? Entonces, precisamente porque la ley pasa una prohibición, entonces el Estado tiene la obligación también de brindar herramientas a madres, a padres, a cuidadores, de qué estamos hablando y por qué se prohíbe y qué alternativas se dan. Desde Save the Children, las alternativas que se dan es cómo generamos una crianza con ternura y a qué se refiere una crianza con ternura, ¿no? La idea es romper este ciclo de violencia en el que vivimos, porque vivimos en un ciclo de violencia y siendo madres, padres, llevamos mucho tiempo arrastrando estos métodos de disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo generas ese cambio y cómo das herramientas a una sociedad para romper un ciclo de violencia que también es diferenciado, ¿no? Hablamos no solamente de violencia de castigo corporal, sino de castigo humillante. Entonces, ¿cómo desde niñas, cómo desde niños y cómo pensamos que a través de una nalgada, a través de un pellizco, a través de un grito, a través se genera ese miedo y no necesariamente vamos a estar haciendo un cambio en la disciplina, sino más bien una afectación, ¿no? Entonces, ¿qué es la importancia de prohibir el castigo corporal otra vez? Es garantizar unas políticas públicas y después los mecanismos. Y como decía Leonardo, como también hablaba Patricia, tenemos en México una crisis muy importante de los mecanismos y de las procuradurías de protección a niñas y niños. No tenemos suficientes personas, no tenemos suficiente presupuesto. ¿Y qué sucede? Que podemos caer en el hecho de que a pesar de que se canalicen casos, que si tú en una escuela detectas un caso de violencia, se puede canalizar y entras a un mecanismo que si no tiene los medios suficientes, va a generar posiblemente una afectación mayor a esa niña o a ese niño. Entonces, dejo aquí la discusión solamente para platicar también sobre todo a la gente que tiene esta duda, ¿no? Que para ellos es por qué entonces le van a prohibir y por qué van a criminalizar a un papá o una mamá por generar estos medios de disciplina. Y más bien es por qué no cambiamos la discusión y hablamos
esto es importante para romper un ciclo de violencia en el que estamos normalizados. Es una estructura de violencia en la que vivimos todos y no nos damos cuenta a veces que somos violentas y violentos, ¿no? Entonces, pues nada, abrir esta conversación también al público, si tiene estas dudas y muy válidas, entre las que las preguntas no necesariamente es a quién culpamos por la violencia, sino cómo cambiamos la internalización social de la violencia. Entonces, bueno, hasta aquí para no alargarme más y poder platicar. No, gracias, Mariana. Yo creo que ese es el cambio que vimos en Suecia, ¿no? O sea, de que algo fuese muy normalizado en la sociedad de pegar a tus hijos por cualquier cosa o por cualquier situación, a que hoy en día yo no tengo ningún amigo, ningún conocido, nadie que ni públicamente ni fuera en la calle se atrevería a hacer algo así porque no está aceptado, ¿no? Entonces es como cómo romper ese ciclo de violencia en la sociedad, pero también dentro de las familias. Y como decía Patricia, también algo de no verlo como algo privado, sino como algo público, ¿no? Que estamos hablando de algo que está muy relacionado a otras partes de cómo funciona una sociedad y de qué cambios queremos ver en un lugar, ¿no? Y también, como decía Leo, sobre justo este impacto en la niñez y cómo vemos que no es, o sea, todas las partes científicas e investigaciones nos muestran que no es algo que nos ayuda a corregir el comportamiento, sino al revés, que pueden tener daños muy importantes, ¿no? Pero viéndolo un poco así, quería abrir el espacio, no nos queda muchísimo tiempo, pero algunos minutos más para reflexionar justo sobre este cambio, ¿no? O sea, ¿qué estrategias podemos ver en la sociedad? O sea, ¿cuál es el México que ustedes se ven en 5, en 10, en 10, en 50 años? ¿Y qué cambios quieren ver en respecto a este tema, ¿no? Y también viendo un poco más de manera global a otros países, ustedes conocen muy bien cómo funciona en otros lugares, ¿qué estrategias o qué herramientas les gustaría ver aquí en México justo para erradicar la violencia contra niñas y niños y también el castigo corporal? Dejo la palabra a Mariana de nuevo, que terminaste, sí, y después y cambiamos el orden de la mesa, si les parece. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, pues en Save the Children, justo por la pandemia, sacamos una guía sobre cómo generar espacios seguros en casa, ¿no? Y esto se puede trasladar a los espacios en general y a qué hablamos cuando hablamos otra vez de espacios seguros. ¿Qué significa la crianza con ternura y qué significa una escucha activa? ¿Y qué significa que madres, padres, docentes conozcan estas metodologías? ¿Qué significa un espacio seguro y cuándo generamos esta escucha en el que una niña o un niño saben que pertenecen? Con esta disciplina de violencia, hay una frase que a mí me gusta mucho que habla como hay una creencia de que el respeto se gana, ¿no? O sea, tienes que hacer algo para ganarte el respeto. El amor es condicional, tienes que ser una niña o un niño que se porta de una u otra forma para que te quieran, ¿no? Y que el reconocimiento se merece. Estos métodos, si los vemos desde esta forma, hay una violencia subterránea, digamos, que lo normalizamos, en lugar de decir el respeto existe y es, ¿no? Hay límites, y los límites no necesariamente tienen que venir de un golpe, pero no que no haya un golpe los elimina, sino al revés. El respeto es porque eres un sujeto de derechos, ¿no? Como niña, como niño. Y hablamos mucho por qué los adultos que tú te ves como un sujeto de derecho, nadie te va a pegar, ¿no? Porque si lo vemos como una práctica no normalizada o una humillación en una oficina, por ejemplo, ¿por qué hacia ellas o hacia ellos sí, cuando también son sujetos de derecho y desde que naces tienes respeto y desde que naces tienes derecho a tener un espacio seguro, ¿no? Entonces, bueno, en cuestión de metodología definitivamente existen las alternativas y en cuestión del Estado, como decía Patricia, de la obligación también del Estado, es entonces cómo generas esta información y estos cambios culturales realmente lleguen a todas las personas que estén cerca de una niña o un niño, ¿no? No es una corrección de quién eres como niña o niño, porque muchas veces pensamos que las niñas o niños llegan a ser completos cuando son adultos. No es cierto, ¿no?
generalmente en realidad la obligación del Estado, la obligación de la sociedad, la obligación de una mamá, una papá, de un papá, en una crianza colectiva, es cómo generamos todos un contexto en el que las niñas y los niños se sientan seguros de soñar como ellos quieran, no desde la ridiculización, no desde el golpe, etc. Entonces, los espacios seguros y lo que son espacios seguros es obligación de todos y del gobierno de difundir qué se genera y qué significa esto, ¿no? Entonces, son prácticas que sí existen y que simplemente la difusión también de información y este cambio cultural y hacer una conciencia, como pasó también en Suecia, son cosas muy importantes y también cómo pasamos la información. No es una criminalización, todo lo contrario, es cómo entiendes la violencia. Gracias. No sé si Patricia quieres continuar un poco reflexionando sobre el... Sí, gracias. Lo que hablabas, ¿no? De que, qué cambio quisiéramos nosotros ver. Bueno, pues por supuesto, ir avanzando hacia la erradicación de las violencias en contra de niños, niñas y adolescentes, reforzando este concepto de reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, con todos los derechos que conocemos para las personas y aquellos además que son propios, digamos, por ser personas en desarrollo. Y bueno, tomemos este momento que estamos reflexionando en este país ahora con esto de reforma que está presentándose, que efectivamente tiene que todavía llegar, digamos, a las leyes estatales. Pero bueno, digamos, esta es una oportunidad de reflexionar. Y bueno, pues lo primero es, aprovechemos esto para hablar de castigo corporal y humillante, de esta violencia tan normalizada, como decía Ben Leonardo. Pues entendamos que pues no puede ser una forma de disciplina ni una práctica correctiva. Empecemos a cambiar esta forma de hacerlo, ¿no? Que tiene efectos muy negativos, que ya los mencionaba también Leonardo, que atenta en contra de la dignidad de nuestros niños, niñas y de su integridad, por supuesto, física y psicológica, pero además que es un abuso de poder. O sea, no, tú no vas, no estás en una discusión y le pegas a la otra persona cuando no estás de acuerdo, ¿verdad? Entonces, digamos, esto lo hacemos a veces y esto está, es terrible porque, pues, digamos, los niños no pueden defenderse. Entonces, y además, algo bien importante, es muy poco efectiva la disciplina negativa. Y una vez comprendiendo esto, si todavía queda duda de que el castigo corporal deba ser utilizado como forma de disciplina, porque, pues claro, en estas discusiones hemos oído mucho que esto, ¿no? Una nalgada a tiempo es benéfica, que así nos educaron, ¿no? Y que somos gente de bien. Pues creo que es útil hacer una reflexión profunda y honesta sobre si de veras estas violencias a nosotros no nos afectaron cuando éramos niños, si realmente no tuvieron un efecto negativo sobre nosotros. Y también reflexionar si este método ha estado funcionando, ¿no? Y hacer una autoevaluación de nosotros como personas cuidadoras sobre si estamos utilizando la violencia en contra de nuestros hijos e hijas debido a preocupaciones, a frustraciones, a estrés. Yo sugiero darnos la oportunidad de entender por qué las personas expertas dicen que el mejor método de crianza es con amor, es sin violencia. Estudiar cuál es la filosofía, ¿no? Los métodos y los resultados. Se van a sorprender de que dan muchos mejores resultados una crianza positiva que una disciplina violenta. Y entender además, porque esto lo preguntan mucho cuando estamos como en estos debates y estos espacios de reflexión, entender que no significa no educar a nuestros niños y niñas, ¿no? Por supuesto que es educarlos, pero es educarlos sin violencias. Se pueden poner límites, se pueden poner restricciones, pero sin una violencia física o una violencia verbal, ¿no? Si quieres, lo dejo aquí para que continúe Leonardo. Sí, gracias. Leonardo, bueno, te dejo. Sí, muy brevemente, solamente como complementar lo que dice Mariana y Patti. Primero, como reconocer que la familia es el entorno natural en el que niñas y niñas deben de desenvolverse, desarrollarse y ejercer sus derechos, y que frente a
esta, digamos, entorno en el cual deben de ejercer sus derechos, pues hay dos actores fundamentales, ¿no? El Estado, que debe de, o el Estado o los gobiernos, que debe de garantizar que efectivamente haya acceso a los derechos, por ejemplo, que haya un hospital donde se pueda respetar el derecho a la salud, pero los padres y madres que tienen la obligación de intermediar para que los niños y las niñas puedan ejercer sus derechos. Es decir, si los papás no llevan al niño al hospital, pues no va a poder ejercer ese derecho, ¿no? Y eso es un tema que es bien trascendental porque son los padres, madres y cuidadores quienes, si bien tienen el derecho y la prerrogativa de cuidado, es decir, yo como papá tengo el derecho de cuidar a mis hijos sobre todas las otras personas y decidir lo que es adecuado para él, este deber no es arbitrario, no es absoluto, no soy un monarca, no estamos viviendo en una, digamos, en una época del siglo XV, sino nos obligación de que yo pueda hacer todo lo necesario para que niñas y niños, mis hijos, puedan ejercer sus derechos. Es decir, mi deber de cuidado siempre está condicionado al ejercicio de los derechos de niñas y niños, ¿no? Entonces, ese deber de cuidado me impone que yo no puedo golpearlo, yo no puedo maltratarlo, yo no puedo humillarlo, yo no puedo decidir si va a tener educación sexual y reproductiva o no, sino que tengo que tener la obligación, como parte de mi obligación, ¿no? Y eso me puedo hablar de estos temas. Y lo segundo es que tú cuando preguntabas, bueno, yo qué aspiraría a que pasara con el tema de crianza positiva y de violencia en el país frente a la niñez, yo lo que aspiraría sería que tuviéramos familias democráticas, ¿no? O sea, que la democracia realmente entrara a nuestros hogares con todo lo que significa, que no pensáramos en la que la democracia es la que se ejerce hacia afuera, obviamente se debe de ejercer hacia afuera, pero si no logramos que la democracia se ejerza hacia adentro de nuestras familias, difícilmente podemos exigir eso hacia afuera. Y eso implica tratar a cualquier integrante de la familia con dignidad, ¿no? Protegerlo contra la violencia y tratarlo dignamente, no sacrificarlo a favor de una supuesta causa mayor, como a veces se justifica una violación a los derechos humanos, darle todas las herramientas necesarias para que pueda ser autónomo en la medida de lo posible y de acuerdo con su desarrollo evolutivo para que llegue a la edad adulta lo más preparado posible, darle capacidad para que sea libre, darle la posibilidad de tratar a todos con igualdad y no discriminación, sin una, digamos, sesgo por género o por edades, aceptar el pluralismo y la tolerancia, es decir, aceptar que haya debate en mi hogar, que haya diálogo, que mi hijo puede estar en contra de mí, que eso no signifique absolutamente nada más que opine de distinto a mí, que haya participación de todos los integrantes y que haya rendición de cuentas. ¿Quién rinde cuentas? Pues los adultos que somos responsables del hogar. Y por último, creo que eso es como lo fundamental. O sea, puede haber muchas recetas de cocina para poder, o recetas de crianza para poder educar a nuestros hijos sin violencia o a niñas y niñas sin violencia. Pero si asumimos que este es un reto fundamental y que no es un tema contentillo o un tema arbitrario, sino que es una imposición al que debemos de ceñirnos como personas, a sabiendas de que hay muchos hogares que están viviendo mucho estrés, mucha desigualdad y que no encuentran herramientas para poderlo solucionar, pero que si no nos damos cuenta de que si no ponemos un hasta aquí, no vamos a poder cambiar, creo que ese es como el punto de inflexión al que tenemos que llegar. Muchas gracias, Leo. Veo que tenemos varias preguntas interesantes. No sé si Victoria está por ahí, que nos puede compartir un poco de preguntas por el público. Yo me llevo muchas reflexiones de lo que han hablado los panelistas, pero sé que hay aún más de los que nos están escuchando. Así que, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Antes que todo, Mariana, Patricia, Leonardo y por supuesto Sara por
por estas reflexiones que son súper pertinentes en este contexto que estamos viviendo y que todavía seguramente seguiremos por algunos meses o sí, que se seguirá prolongando. Entonces, súper pertinente tener estas reflexiones a la mira, tanto si hay, digamos, infantes o adolescentes en nuestro entorno, o si conocemos a alguien que tenga, creo que es súper importante que también las personas que están en el contexto familiar de estas personas, de los niños y de los adolescentes, pues tengan estas herramientas de reflexión para incidir de alguna forma, ¿no? Y bueno, justo vamos a la parte de las preguntas. La primera participación es de Silvia García, que dice, ¿qué afecciones a nivel cerebral se presentan tras violencia crónica? ¿Pueden decirnos algunos ejemplos en concreto? Gracias. ¿Quién se anima? Yo puedo hablar un poco, muy breve, sobre la cuestión somática de la generación de un castigo corporal. Que la cuestión somática, me refiero a el cuerpo tiene, en la piel tenemos 10 millones de sensores, ¿no? Y la generación del miedo en un golpe, el cerebro va a generar una tensión muscular que no necesariamente va a facilitar las conexiones. También hay muchos estudios que una niña o un niño, la violencia no la va a recordar como la violencia con la orden necesariamente, sino que va a recordar su cuerpo y su tensión muscular, va a recordar que hubo violencia, pero no necesariamente va a tener que estar vinculado con el por qué fue de esa orden. Y esto se ve no necesariamente en las niñas y niños, se ve en una persona adulta, ¿no? Entonces, la violencia que se genere y el golpe que genere miedo y tensión, sí, primera, en el cerebro genera daños de comunicación a nivel neuronal, y lo veíamos también, tuvimos un panel con la embajada de Suecia, hay todos unos estudios de Steven Lucas que hablaba justamente de un estudio a nivel cerebral de lo que sucede, ¿no? Y de la afectación. Y segundo, bueno, nada más, el daño y lo que hablamos, que primero es un tema de derechos, pero en segundo, en desarrollo, va a acompañar esa violencia a esas niñas o niños a lo largo de su vida, porque la memoria que tenemos muscular y la memoria cerebral es distinta también a la memoria de los conceptos que vamos teniendo. Entonces, quería decir eso justamente porque sí se genera una tensión a nivel somática, porque al final tenemos un cuerpo animal, ¿no? Y entonces el miedo genera una reacción porque está ahí y genera una adrenalina que está ahí, pero no necesariamente lo vamos a tener siempre con un concepto. Bien, ¿alguien quisiera agregar algo a esta pregunta o paso a la siguiente? Okay, voy a pasar a la siguiente. Es la participación de Celsin Nuria Flores, dice, saludos, ¿qué herramientas pueden contribuir a dejar de ver a las infancias como algo privado? Bueno, yo voy a decir lo que desde mi perspectiva, creo que, por ejemplo, algo muy práctico es si hay un incidente en la calle en la que se está viendo que se está golpeando un niño, no hay que dejarlo desapercibido y no hay que verlo como si fuera algo normal o como si fuera una cosa privada, sino hay que intervenir, ¿no? Intervenir no significa confrontar, ¿no? También se puede dialogar, se puede inclusive interrumpir, ¿no? Hay campañas, hay una campaña, por ejemplo, en la India que se llama Toca el Timbre, Ring the Bell, en la cual en situaciones de violencia, lo que en el hogar, lo que le piden es un llamado a los vecinos para que cuando hay una situación de violencia en el hogar, en la casa de al lado, toquen el timbre, ¿no? Y simplemente o se van o se quedan ahí hablando de cualquier otra cosa. Pero el hecho de ya tocar el timbre interrumpe el ciclo de violencia que está viviendo el agresor y la víctima, ¿no? Hay que estar acostumbrados a que esto sea así, o sea, a que llamemos la atención y que levantemos la voz, toquemos el timbre, llamemos la atención cuando esté pasando alguna situación de violencia,
llamemos a la policía y que no nos acostumbremos a que sea así. Y cada vez exijamos más a las autoridades a que intervengan cuando hay una situación de violencia, a las policías o a cualquier otra autoridad, ¿no? Yo también diría que, por ejemplo, el entorno escolar es muy importante. Nuestros niños y niñas pasan muchísimas horas ahí. Estamos, pues como autoridades tenemos la responsabilidad, además, por supuesto, de proteger a niños y niñas, pero pues también hay que brindarles herramientas a todas estas personas que están, digamos, como personas cuidadoras en las escuelas. Y bueno, que en el momento en que estén detectando cualquier tipo de violencia, tengan un camino para poder apoyar. Y entonces, bueno, pues, por supuesto que el camino es, ellos, digamos, no tienen ni el expertise ni las herramientas para poder intervenir en algo así, pero por eso están las procuradurías de protección, que si bien, como bien lo dice Leonardo, bueno, todavía hay que hacer un gran trabajo para poder fortalecer a estas procuradurías lo suficiente para que puedan intervenir en todos estos casos de protección especial que, pues, como se vio, ¿no?, con las estadísticas de que nos dio Leonardo, pues hay muchísimos casos, ¿no? Pero bueno, el entorno escolar es también un punto fundamental donde ahí podemos apoyar muchísimo a niños y niñas. Y lo que decía Leonardo, cualquier persona testigo de una violencia tiene el deber de hacer algo. Entonces, ahora estamos poniendo el 911 como una vía sencilla de poder comunicar, y bueno, pues justo estamos haciendo todo el mecanismo de protección de manera que no pase lo que dice Leo, sino que efectivamente desde que tú recibes la denuncia hasta la restitución de derechos se haga una cadena de protección. Claro, estamos empezando y tenemos que hacer esto pues efectivo, pero es lo que nos toca hacer, ¿no? Sí, muchas gracias, Patricia y Leonardo. Justamente la siguiente pregunta va en ese sentido. Mosi Suem dice, ¿qué pasa cuando la violencia se da en la escuela y cómo se debe manejar para que no afecte al niño la queja? Sí, justo, perdón, yo ya tomé la palabra. Sí, justo, bueno, algo que nos dicen las personas de la comunidad escolar es que pues es muy complicado, ¿no? Ellos, claro que ellos y ellas se dan cuenta de estas violencias que están sucediendo, pero bueno, pues la interacción con los padres es muy complicada. Entonces necesitamos un agente externo, digamos, que nos apoye y que no sea un tema punitivo, sino más bien un tema de apoyo. Entonces ahí es donde las procuradurías de protección tienen que hacer este trabajo de ellos hacer el diagnóstico de qué es lo que está pasando, de cómo hay que intervenir, cómo hay que platicar con los padres, qué es lo que, qué medidas específicas se necesitan para poder restituir los derechos y, digamos, haciendo el diagnóstico fino, ¿no?, de cómo ha afectado estas violencias a niños y niñas. Entonces, sí estamos, bueno, de hecho estamos teniendo ya un trabajo con educación básica, para que esto además pues permee, digamos, en todas las secretarías de educación pública de los estados, también, por supuesto, con las procuradurías de protección, que es con quienes estamos haciendo este mecanismo de intervención y de protección. Y bueno, también con ahora estamos empezando con CONALEP también a revisar estos temas, ¿no? Bueno, yo solamente quisiera agregar que sí, son situaciones muy complejas las que se viven de violencia en todos los entornos, pero en las escuelas particularmente, porque o bien pueden ser situaciones de violencia que ocurran dentro del hogar, que ocurran dentro de la escuela, del famoso bullying, ¿no?, que tendría que estar dando respuesta a las escuelas, identificando qué puede resolver hacia el interior de las escuelas a través de técnicas de resolución pacífica de conflictos entre la comunidad escolar, entre los que están involucrados, y que tendría que estar notificando a las procuradurías de protección para que se diera una respuesta mucho más integral desde fuera. Pero también son lugares en los que se pueden dar cuenta de violencias que ocurren fuera del entorno escolar, en el hogar o en la comunidad,
¿no? Y ahí hay algo que me parece muy relevante. Nosotros hemos hecho algo que le llamamos espacios seguros o espacios amigables, que son lugares en donde los niños en comunidades muy marginadas, con altos índices de violencia, pueden desarrollar actividades lúdicas, recreativas, artísticas, deportivas, culturales, nivelar sus estudios educativos. Y lo que hemos detectado es que incluso con familias en las que hay situaciones de consumo problemático de drogas realmente fuertes, ¿no? Y lo que hemos detectado es que las niñas y los niños, una de las formas más efectivas de poder cambiar sus vidas es generando momentos y espacios de conexión y de pertenencia. Es decir, a dónde pertenecen, que les genere un sentido de vida, de proyecto de vida, y con quién se están conectando. Y ahí no solamente depende de los papás, sino qué maestros, qué gente externa a la escuela, qué trabajadores sociales, o sea, con qué gente se pueden conectar para poder cambiar los patrones de conducta que pueden tener por sus propias historias personales o familiares para cambiar y tener proyectos de vida mejores. Y eso es algo que es bien importante tenerlo siempre en cuenta. Oye, ¿puedo? Perdón, yo nada más voy a agregar algo aquí, y sí es bien importante el que madres, padres y docentes y la comunidad escolar y el sistema completo conozcan los mecanismos de canalización y conozcan hasta dónde y qué pasos tienen que pasar. Creo que aquí las madres y los padres tienen un papel muy relevante en el sentido de exigir o conocer si se detecta, por ejemplo, un tema de violencia sexual, que estemos seguros y seguras si realmente el sistema escolar a donde van nuestros hijos conocen los pasos, y porque son pasos muy claros y tenemos que asegurarnos que los tienen claros también en la escuela y que los sistemas y la articulación institucional existe. Entonces, sí, como comunidad de madres y padres que existen dentro de las escuelas, y también adolescentes, por ejemplo, tienen un papel relevante en solamente hacer esa revisión de sabemos qué tiene que pasar si un maestro o una maestra identifica un caso de violencia, porque muchas veces también ellas y ellos tienen miedo, ¿no? Entonces, solamente verificar que tenemos pasos es algo tan sencillo, pero que muchas veces si verificamos no existe y no todos tenemos socializado qué es lo que tiene que pasar si pasa, ¿no? Y quién está trabajando en la Procuraduría, a quién tenemos que acudir, y que también dentro de lo, o sea, no necesariamente se tiene que garantizar también la privacidad de cada caso, etcétera. Entonces, solamente esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque solamente saber si sabemos cuáles son los pasos, porque existen los pasos, y exigir también que si no existen los pasos o si se quiere seguir y no se encuentran, exigir que hay esas barreras. Oye, yo solo quería comentar que este tema de disciplina positiva, ¿no?, también implica, están implicados maestros, porque justamente son personas cuidadoras. Entonces, también ellos tienen que entender este tema de la disciplina sin violencia, ¿no? Entonces, también ahí tenemos que hacer todo un trabajo, digamos, con maestros y maestras. Sí, muchas gracias, Leonardo, Patricia y Mariana. Voy a leer el otro comentario que tenemos. Silvia García dice, la familia al ser violenta genera seres humanos violentos que muchas veces salen a la sociedad a verter esa violencia y viceversa. Entonces hay que darnos cuenta de que hay que cambiar los métodos de crianza y no decir que si así también me educaron y justificarnos con eso para decir, son mis hijos y yo sé cómo los educo. Los niños, las niñas y las adolescentes merecen respeto, ¿no? Creo que, bueno, justamente es las reflexiones que estábamos o que ustedes plasmaron en esta hora que ha pasado del panel, y que definitivamente el romper el ciclo es una de las cosas súper necesarias y por donde a lo mejor podríamos empezar, ¿no?, a tomar, digamos, estas acciones. Y tenemos otra pregunta, que es la última que tenemos, de Hugo Miller. Dice, ¿de qué forma podemos aprovechar la cuarentena para fomentar la no violencia hacia los niños?
¿Alguien tiene, tomo la palabra un segundo, o alguien más quiere? Adelante. Aquí sí es bien importante, y me parece que Leonardo lo comentaba, o Patricia, no me acuerdo, la conciencia de que muchas, cada casa y cada hogar tiene una vulnerabilidad y complejidad distinta. Mucha gente está en cuarentena, mucha gente no puede estar en cuarentena. ¿Qué sucede con estas niñas, estos niños que no están yendo a la escuela? Digamos, las implicaciones de lo que está pasando en la pandemia son muy complejas, y es bueno hacerlo consciente precisamente por esta comprensión hacia madres y padres, ¿no? Y entonces, justo a través de eso y a través de ese reconocimiento de que ellos y ellas también están pasando por temas complejos, ¿cómo abrimos conversaciones, ¿no? Se vincula con la pregunta anterior. ¿Cómo abrimos conversaciones para decir qué es la violencia? ¿Cuándo yo estoy siendo o puedo ser violenta o violenta como padre, ¿no? Como madre. Y en tema de cuarentena, sí, la guía que mencionaba de Save the Children sobre cómo hacer de casa un espacio seguro, vienen puntos clave sobre, por ejemplo, qué es la escucha activa, ¿no? Porque podemos usar nosotros estos conceptos que pueden decir mucho, pero realmente en la metodología es, sí, bueno, pero ¿qué significa? ¿Cuándo hago un espacio seguro? ¿Qué es un espacio seguro? ¿Qué es la pertenencia? ¿Cómo la fortalezco? ¿Qué es la división de labores en el hogar, ¿no? ¿Cómo rompo esos estereotipos de género? ¿Cómo, qué es el castigo humillante? ¿Cuándo estoy ridiculizando a un, o cómo ridiculizamos a niñas? ¿Cómo ridiculizamos a niños? ¿Qué es ridículo? Entonces, todas estas preguntas y la importancia de estar platicando ahorita es justo cómo abrimos esta conversación a lo que significa. Y en la pandemia, realmente conocer sobre espacios seguros y también lo que decía Leonardo en las escuelas, que aunque ahorita están cerradas, en algún punto será muy importante. Entonces, bueno, esta guía, realmente la respuesta clara, y ahí vienen todos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Yo me gustaría añadir, ¿no?, que, a ver, estos momentos de aislamiento, pues han sido muy complicados, obviamente, ¿no? Y yo creo que un punto fundamental es el autocuidado, ¿no? Yo creo que todas y todos somos importantes en las familias, ¿no? Entonces, todas y todos tenemos que tener un espacio para nosotros, un espacio propio donde podamos. Estamos justo en aislamiento, estamos en lugares cerrados, necesitamos acordar entre nosotros, entre las personas de la familia, cómo nos vamos a dar estos espacios. Y lo que decía Mariana, que es muy importante, ¿no? Cómo lograr un diálogo constructivo, un diálogo con acuerdos, ¿no? Eso son puntos fundamentales que parecería, o sea, se dice muy rápido, ¿no? Pero la verdad es que pues esto es todo un aprendizaje, y más cuando pues no estábamos acostumbrados a estas formas de vida ahora que pues no podemos salir, ¿no? Entonces sí necesitamos digamos apoyarnos entre todas y todos. O sea, me acuerdo de una pregunta que hizo una mamá cuando en uno de los debates, y decía, por ejemplo, este tema de crianza positiva, ¿no? Yo me voy a volver una esclava de nuestros niños y niñas. No se trata de eso. O sea, por supuesto que se pueden poner límites, pero se puede dialogar, se puede acordar, y tú puedes tener tus espacios. Y esa parte es muy importante, porque yo entiendo que padres y madres pueden estar ahorita muy estresados, ¿no? Hay cuestiones que están complicando muchísimo, digamos, la vida, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Bueno, yo solamente complementaría un poquito con lo que acaban de decir, digamos, en el que, sí, es cierto, las condiciones de confinamiento y de pandemia, pues son distintas dependiendo el sector social al que pertenezcas y las necesidades de trabajo y qué tanto apoyo de otras personas tienes para cuidar a tus hijos, ¿no? Hay muchísimas personas, yo creo que la mayoría, no sabría calcularlo, que no tienen con quién dejar a sus hijos y que tienen la obligación de trabajar, ¿no? Y que tienen que dejar a sus hijos en la casa sin cuidado de un adulto responsable. Y eso está pasando actualmente. Y no hay soluciones frente a eso. Creo que, pues como lo decía Mariana y Patty, creo que un,
un punto central de esta, de este aprendizaje o de estas situaciones que tenemos que tener, pues entender de que para todos es algo excepcional, es algo anormal, que a todos nos ha retado y que particularmente las niñas, niños, adolescentes, emocionalmente lo sufren de una manera mucho más significativa. Emocionalmente es mucho más duro para ellos y el estrés que les ocasiona es muchísimo más severo que para los adultos. Los niños requieren de la intermediación de los padres para poder reducir sus niveles de estrés y sentir que esto es algo normal y pasajero, ¿no? Y segundo, nunca olvidar la necesidad de generar esta idea de conexión y pertenencia, o sea, cómo conecto emocionalmente con mis hijos, a sabiendas que yo también me siento en una situación muy complicada, muy difícil, que puede ser que no tenga todo el tiempo que quisiera dedicarles, pero que el poco tiempo que tengo puedo conectar con ellos, entenderlos, que me entiendan, y con eso que ellos se sientan parte de una misma situación, ¿no? Al final, las niñas y los niños tienen que sentirse parte de una misma problemática y, por lo tanto, también de encontrar soluciones de manera conjunta y hacerlos partícipes de esta situación. Creo que eso es básico en términos generales. Yo nada más agregar, porque la pregunta entiendo que es qué se puede hacer para aprovechar un poco esta cuarentena. Sí puedo decir dos cosas. Uno, hacernos consciente de la importancia de nombrar las emociones. Tenemos una crisis también social y que tiene que ver mucho con la violencia que generamos por no comprender las emociones. Entonces, cuando una niña o un niño desde pequeño aprende o tú le preguntas, y eso habla de la escucha activa, ¿qué siente? Sin un tema de juicio, eso va a ayudar mucho en el futuro a que tú cuando tengas un sentimiento de enojo, un sentimiento de tristeza, desde el inicio poder ir preguntando y no catalogar las emociones y el nombrar las emociones como algo molesto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con género y es algo bien importante en cambios culturales. Es ¿por qué a un niño no le permitimos o hablar de las emociones es algo que no debe, ¿no? Y eso genera violencia después porque tenemos adultos que no comprendemos o no comprenden, dependiendo qué situación, qué es lo que se está pasando, ¿no? Entonces generamos reacciones. Entonces, creo que esa es una parte que se puede aprovechar ahorita, justamente que estamos más tiempo en la casa, tomar el tiempo de preguntar qué sientes y por qué, ¿no? Generar estos diálogos. Y bueno, por otro lado, también tener en cuenta lo que es la participación de las niñas y los niños, tanto en la vida pública como en las familias. Muchas veces no nos damos cuenta que les preguntamos muy poco y les escuchamos poco. Entonces, en la participación de la casa y las decisiones de la casa, la generación de pertenencia también viene a decir, ¿tú qué piensas que tiene que pasar hoy para arreglar la casa? No solamente estás recibiendo órdenes, es tú también te puedes apropiar de las decisiones. Entonces, me parece que esos podrían ser dos herramientas. Me parecen herramientas excelentes de todos. Yo estaba pensando en algo, la pregunta de antes, de cómo llevar este tema de algo privado a algo público. Y creo que este tiempo de confinamiento también se puede aprovechar para eso, ¿no? O sea, creo que este debate que tenemos hoy en día sobre el tema, ver, o sea, aprovechar este tiempo para aprender más cuáles son esos mecanismos que existen, como decía Mariana, qué pasos tiene que dar la escuela si ocurre algo, o dónde está la procuraduría más cercana a mi casa, los materiales que hablábamos de Save the Children, de Espacio Seguro, también UNICEF tiene muchos, y CIPINA también está constantemente en debates públicos, en Facebook Live, en diferentes espacios, y ver, o sea, también creo que ver esto como un tema que se ha vuelto más público es también ver lo que está pasando con la ley de la que hemos mencionado, ¿no? Y que esto también es una manera de llevarlo al espacio público. Y creo que, o sea, algo muy importante en Suecia que fue el que causó el cambio, ¿no? Fue justo lo que hemos comentado de diferentes estrategias internas en la familia y en los padres, pero también el debate muy público sobre este tema, ¿no? Personas, una autora de libros para niños muy, muy famosa que hizo una,
una charla muy tajante sobre el tema y políticos que sacaron el tema a diferentes espacios, ¿no? Entonces, creo que también es una oportunidad de ver qué cambios queremos ver, qué quieren ver ustedes en México y de qué manera impulsarlos, ya sea a través de la política, a través de la sociedad civil, a través de otros espacios, ¿no? Que usar esa democracia tan vital que hay aquí para realmente impulsarlo, ¿no? Entonces, sí. No sé, no teníamos ninguna pregunta más, sino que terminamos. No, esta es la última pregunta que tenemos. Uh-huh. No sé si quieres que pasemos el video, Sara, para cerrar, digamos, como todo el conversatorio. Y bueno, también antes de cerrar, me gustaría proponerles a Leonardo, a Patricia y a Mariana, que ya que hemos tenido comunicación por correo electrónico, si pueden compartirme un material que ustedes, o un link de algún material que ustedes crean que es muy pertinente en este tema y que justamente podamos dejar también en esta publicación de la transmisión en vivo, para que tal vez personas que no lo están viendo en vivo, pero que después se unan a ver las transmisiones que tenemos, puedan encontrar en los comentarios estos materiales y nosotros lo ponemos como justo como un comentario. Y yo también, para terminar, muchísimas gracias por las intervenciones y por las reflexiones. Yo he aprendido mucho hoy y creo que también el público que nos ha escuchado, espero que muchos escuchen no solamente live, sino también después a este conversatorio y seguimos conversando sobre el tema, ¿no? De diferentes maneras. Sí, muchas gracias Leonardo, Patricia y Mariana, de verdad agradecemos a nombre de todo el equipo de Mi Género el tiempo que se han tomado a Sara también para gestionar esto y a ustedes por aceptar para estar en este domingo platicando sobre, ya decía yo, un tema súper importante que justamente se ha acrecentado en si de por sí ya era un tema pendiente y que teníamos que estarle poniendo mucha atención, definitivamente la crisis por la pandemia lo ha acrecentado y debemos de tener como más atención a esto y sobre todo abrir espacios de diálogo y de reflexión, que justamente es lo que hemos tratado de hacer con la programación de este año. Y bueno, nada más invitar a la gente que está viéndonos a que todavía vayan a Filmin Latino. Hoy es el último día en el que están disponibles los materiales de selección oficial en la categoría de infancias y derechos humanos. Entonces tienen hasta la medianoche para poder ingresar, es totalmente gratuito. Y bueno, hay diferentes, tanto cortometrajes como largometrajes con diferentes temas que cruzan a las infancias y que bueno, todavía pueden ver. Y nada más agradecer, porque también esta es nuestra última actividad como transmisión en vivo durante este tour 2020. Terminamos Filmin Latino y terminamos también estas actividades que hemos tenido durante varias semanas, todos los días. Y bueno, mañana empezamos también con proyecciones, digamos, de manera en televisión abierta, a través del canal 14 en SPR, porque también una de las cosas que nos interesan es democratizar la cultura y estos espacios. Entonces tenemos estas proyecciones a partir del 5 de octubre hasta el 12 de este mismo mes a través de Canal 14 SPR. Tenemos casi una proyección diaria, entonces los invito a que consulten nuestra página www.migenero.com para que puedan enterarse de las actividades que tenemos, porque el tour termina hasta el 25 de octubre con diferentes actividades y la próxima semana justamente también empezamos con proyecciones en el estado de Guerrero, que bueno, serán de manera física y también esperamos que podamos reflexionar sobre estos temas. Así es que Sara, Leonardo, Patricia y Mariana, muchísimas gracias de verdad. Voy a dejar reproduciéndose el video y cuando termine, se terminará la transmisión. Así es que muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias también. Smacking, spanking, caning, illegal in Sweden. 2014 marks the 35th anniversary of Sweden's pioneering legal ban on corporal punishment of children. In Sweden, the 70s was a very political decade. You have an increased sort of sentiment of human rights in Sweden, workers' rights, women's rights, and with that came children's rights too.
there was a lot of people in Sweden and outside that sort of ridiculed this legislation and thought that this is not something you can govern what happens in the home or in the private sphere. But what we saw was that the changes in attitudes in parents and the society as a whole really did take effect, and that change has really been radical. From 1979 to 1984, Sweden was the only country in the world with such a legislation. Over the years, a number of countries have joined Sweden, but progress has been slow. It's a basic human right to grow up free from violence of any kind and abuse. We see that even lesser forms of aggression and violence have long-term effects on you as an individual. There are a summary of 150 international studies and that we refer to when we discuss this. And all of them shows that the consequences of corporal punishment are very negative. We see that as a way of disciplining your children, actually, it's not a very useful method because all you're really getting is the immediate obedience of that child. Corporal punishment is considered a violation of human rights under the Convention of the Rights of the Child that over 190 countries have ratified. However, relatively few countries have actually put laws into place to completely protect children. In many countries, it is still a common view that parents decide how to discipline. I think it's crucial to move away from the discussion about parental rights. We tend to get stuck there today. If you move away from that and instead look at the individual child and their inherent right to a life free from violence, you really change perceptions in the society as a whole. Depending on the definition, around 40 countries have adopted the same legislation as we have here in Sweden. And there's a lot of positive trends to be seen. For instance, Brazil adopted the same legislation just this past summer. But there are still a big number of sort of modern big societies that are nowhere near adopting the legislation, which we think is very alarming.